Buenos días. Llegamos al final, ¿vale? Aquí tenemos la C. Llegamos al final de la última conferencia programada para hoy. Es el cierre docente, el que va a tener lugar en este momento, porque todo el mundo sabe que una vez que terminemos aquí, luego por la noche está el gran final en cuanto al evento que conectará con el carnaval, ¿no? Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Fernando Quesada. Fernando Quesada es un profesor titular de Alcalá de Henares. Gracias a Chencho me puso en contacto con él y enseguida pues una empatía y de bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos explicar, qué podemos contar. Porque precisamente como autor de su libro archiconocido de la Caja Mágica, publicada por la Caja de Arquitectos, es uno de los grandes teóricos de este país en el tema de la escenografía. Y nadie mejor que él para disfrutar de un apartado teórico de todo el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de toda esta semana. Con todos ustedes, Fernando Quesada. A ver. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Primero, enhorabuena por vuestro trabajo y por la organización, que está bastante bien diseñada. Y también anticipar un poco que aunque inicialmente pensamos que viniera a principio de la semana y preparar una charla como más pedagógica, más instrumental, que pudiera ser más útil para vuestras tareas, de los estudiantes, al final, por calendarios, me ha tocado venir al final y también un poco en el tercio, bastante última hora. Entonces, no me he dado cuenta que está bien, que al final el destino suele jugar que muchas ocasiones muy buenas pasadas, y que viene un poco al caso. Incluso en el cierre veréis que hay ciertas resonancias con algunos de los temas, imágenes y evocaciones que se dieron en la conferencia de ayer, por ejemplo. Aunque bueno, eso vendrá hacia el final y es una pura coincidencia. Bien, por lo tanto, en lugar de hacer una explicación, digamos, más de carácter instrumental, he pensado abordar una temática más amplia que llamaría como la de la modulación, de la teatralidad en el desarrollo de la arquitectura, más bien el espacio urbano, porque se habla aquí poco de edificios y más de las calles, las plazas y las atmósferas urbanas. Bueno, esas modulaciones que la teatralidad ha ido experimentando a lo largo de la modernidad y hasta nuestro presente. Por lo tanto, tiene cierta ambición en ese sentido y muchas limitaciones, porque claro, cuando abarcas un arco temporal tan amplio, pues es imposible detenerte en los detalles. Bien, voy a empezar con un establecimiento de conceptos, ¿no? Que espero que quede un poco más o menos claro, aunque entiendo la dificultad que tiene. Yo creo que para abordar lo que podríamos llamar hecho escénico existen fundamentalmente tres términos o paradigmas que son fundamentales. Son los siguientes. Primero, teatralidad. Segundo, performatividad. Y tercero, lo que se llama dispositivo o disposición, el carácter de disposicional. La teatralidad está indisolublemente ligada a la idea de representación. La performatividad está ligada a la presentación y a la acción directa. ¿Y qué pasa con el dispositivo? Pues que es un concepto más complejo, más actual. Se ha tendido a entender la historia de la escena moderna como una superación de la teatralidad para llegar a la performatividad, considerando que la teatralidad representa y por lo tanto no es auténtica ni verdadera, mientras que la performatividad, al ser acción, nos daría un acceso directo a lo real. Esto sucedió en el arco de los años 50, 80, 90. Sin embargo, cuando ese debate emancipador empieza a mostrar sus limitaciones, aparece el concepto de dispositivo, que a mí me parece lleno de potencial hoy día. Aunque es muy difícil de definir en
el poco tiempo de que disponemos, si a alguien le interesa que luego me pregunte, pues tres referencias bastante explícitas sobre el tema, se podría decir que es un concepto híbrido que está ligado al juego, a que se produce entre lo que podríamos llamar la agencia y la estructura, es decir, entre las posibilidades de ejecutar acciones que transforman a lo real, agencia, el agente puede o no puede hacer cosas, dentro de, siempre dentro de, un marco reglado, delimitado y por lo tanto estructurado. Y la arquitectura de alguna manera, o su función espacial, digamos, trabaja así, o por lo menos para mí es una manera muy clara de entender, por ejemplo, la crisis que hubo en la relación biunívoca y clara de forma y función en la arquitectura moderna más canónica y cómo desde entonces andamos prácticamente a la deriva, sin entender muy bien qué peso debe tener cada uno de estos dos factores a la hora de concebir los espacios que proponemos como arquitectos. Bien, por otra parte, ya tenemos teatralidad, performatividad, dispositivo. Vayámonos al origen, porque vienen de lo mismo. Por una parte tenemos el mito y por la otra el rito, y más o menos creo que todos sabemos lo que es. Y todos sabemos que en origen el hecho escénico ha sido definido como un rito. El teatro es el rito originario, por decirlo de alguna manera. Y los estudiosos del teatro y los artistas teatrales, los que lo practican fundamentalmente, hablan muchísimo, se refieren muchas veces a lo que hacen, a su objeto de estudio o su objeto de práctica como el rito teatral. O sea, esto no es ahistórico, no conoce cronología. Puede referirse al pasado remoto o a la actualidad más rabiosa. El mito es la forma escrita de un acontecimiento que se supone que tuvo lugar antes de la historia, en el punto cero o incluso previo al cero de la historia, y que por lo tanto inaugura la historia e inaugura la cultura, por lo menos en Occidente. En otros parámetros, en otras cosmovisiones, esto no sería así, pero la nuestra así es. El rito es entonces, según este razonamiento, la encarnación física del mito, su puesta en escena, podría decirse. Pero con el devenir del tiempo, el mito ha ido evolucionando y se ha ido complicando ostensiblemente hasta convertirse en lo que en la segunda o más bien en el último tercio del siglo XX se llamó el discurso, que es una fuerza que consiste, más o menos, dicho con cierta pobreza conceptual, en el palimpsesto de conocimiento superpuesto en capas sucesivas desde ese origen hasta el día de hoy, y que nos constituye y nos construye como sujetos a nivel individual, es decir, como sujetos históricos, y a nivel colectivo, como grupo social, como comunidad. En paralelo, el rito también ha ido experimentando un proceso de complejización, de complicación, se ha ido haciendo, bueno, algo cada vez más difícil de aprender y de definir, y de jugar con él también. Hasta devenir en lo que llamamos un dispositivo. Un dispositivo es entonces ese conjunto de estructuras, tanto materiales como inmateriales, o discursivas, que configuran una arena de juego social, un engranaje, un mecanismo, una máquina, podría decirse, en la que cada agente que interviene busca constantemente y de una manera a veces realmente agotadora, cada vez más, cada vez que ese dispositivo se hace más complejo, nos resulta más difícil encontrar posiciones para la acción y poder operar dentro de él y poder producir algún tipo de transformación, por supuesto, deseablemente crítica, es decir, para mejorar. Bien, el teatro griego, el rito original, hagamos unas pequeñas observaciones sobre la imagen y una pequeña digresión para ir avanzando en el tema. Todos sabemos cómo funciona en el centro la O, la orquesta, la P del proscenium, la SK del Askene, ¿no? Normalmente hemos tendido, no todos los arquitectos, pero la gran mayoría hemos tendido a concentrar nuestra atención en lo más construido, en esto. Otros, los topográficos, podríamos decir, los paisajistas, han tendido a centrar su atención en esto. Pero claro, como un proto-dispositivo, en realidad lo que interesa es todo. Es todo y es el ámbito relacional que se produce entre este ámbito y este otro, que es precisamente de lo que traté en lo que fue mi tesis doctoral, ese libro, ¿no? En realidad no trata tanto sobre la escenografía, sino sobre las relaciones y una dialéctica casi nunca superada entre esos dos espacios, el de la representación y el de la contemplación. Bien,
El rito teatral original, el teatro griego o ático, es la, desde luego, la referencia fundamental para abordar lo escénico desde cualquier punto de vista. Nadie lo ha eludido y tampoco nadie desea eludirlo, ¿no? Hay un cierto como consenso en considerar qué es, qué significa y qué importancia tiene. En la ciudad-estado griega, como sabemos bien, lo público estaba drásticamente separado de lo privado. La diferencia entre público y privado no era solo una cuestión de propiedad, como seguramente sea el caso hoy día, sino algo más, algo bastante más sofisticado, con aspectos positivos y negativos, como vamos a ver. Lo privado se desenvolvía estrictamente en la casa. Y estaba, bueno, se llamaba oikos, la casa se llamaba oikos, que es el término que da lugar a economía, esto es conocidísimo. Y bueno, esto tiene una implicación muy importante. La casa, el oikos, era un lugar administrado despóticamente por su dueño, por el amo, que era, sin excepciones, un varón, y era el único que era considerado un ciudadano libre. Un ciudadano libre en aquel universo perfectamente equilibrado y muy bien formalizado en esta imagen que veis, poseía una casa y con ella sus atributos físicos, la propia casa, sus muros, sus techos, sus terrenos, su producción material de riqueza agrícola, fundamentalmente, pero también poseía a sus gentes. La mujer, los hijos, otros familiares y los esclavos. Todos ellos estaban sometidos a una relación de poder despótica por parte del amo, del ciudadano libre. Fuera de la casa, en la ciudad estado griega, se situaban algunas instituciones públicas. El ágora, de las cuales las más importantes eran el ágora, el templo y el teatro. Pero de todas ellas, de esas tres, solo el teatro sería, creo yo, un espacio que desde nuestra perspectiva actual, como sujetos ya, digamos, post-ilustrados, desde nuestra terminología, llamaríamos estrictamente público, porque ni el ágora ni el templo verdaderamente eran públicos tal y como lo entendemos hoy, sino tal y como lo entendían ellos. Hay diferencias sustantivas. Vamos a intentar ver en qué consiste. ¿Por qué? Porque este era el único espacio al que accedían todos, fueran ciudadanos libres o no. Al templo acudían a veces mujeres, por ejemplo, las mujeres no eran ciudadanas libres, solo bajo determinadas condiciones y desde luego bajo ningún concepto esclavos y extranjeros. Al teatro, sin embargo, sí que podían acudir todos. Esto tampoco hay que idealizarlo, como se ha hecho tradicionalmente, porque aunque no había una restricción de acceso, sí que había una estructuración muy clara de la posición. No todo el mundo podía entrar, pero no todo el mundo se podía sentar en cualquier sitio. Esto es muy importante. Además, es una imagen que me parece tremendamente actual, dado lo que está o no pasando en la carrera de San Jerónimo, bueno, durante estas semanas de vértigo a la que estamos siendo sometidos, ¿no? Aún así, el teatro reflejaba evidentemente el orden social, porque el público se sentaba en la grada según su pertenencia, esto está archidocumentado, a un clan familiar o a otro, a un sexo o a otro, y a su condición de libertad o no, de extranjería o de esclavitud. Sin embargo, aunque este dispositivo parece, o otro dispositivo parece muy sencillo, ya estamos viendo que no lo era, todos los asientos del teatro ofrecían la misma visión, o sea, lo que te coartaba por una parte este cacharro, por otra parte, te lo regalaba, te lo ofrecía. Todo el mundo podía disfrutar de lo que sucedía sobre la o delante de la esquena de una manera que verdaderamente era democrática, por lo menos a ese nivel, digamos, estrictamente visual. Y por eso, desde siempre, se ha instituido la creencia de que el teatro es el lugar genuino de la democracia, el único espacio arquitectónico que da forma efectiva a una organización social basada en un principio, digamos, efectivo, real, de igualdad, con matices, como acabamos de ver. No te podías sentar donde quisieses. Y por eso el teatro, creo, es el tipo arquitectónico que da forma al parlamento moderno. O sea, eso es también indudable, hay una línea directa. En el teatro griego se producía la puesta en escena de la democracia, dándose, no, y esto es muy importante, una representación ritual de mitos previamente escritos, sino la autorrepresentación de la propia ciudad-estado en su totalidad. Es decir, que en este espacio mito y rito coincidían, por lo menos en sus momentos seminales u originarios. En este momento de la historia, representación y acción no eran paradigmas excluyentes.
De hecho, eran, insisto, complementarios. Pues bien, prácticamente toda, diría yo, la historia de la escena desde entonces ha estado basculando alrededor del desequilibrio roto de esta ecuación y de la búsqueda de modos y de maneras de organización que pudieran recuperar un equilibrio que sistemáticamente se ha considerado perdido. Y de hecho cada vez más lejos de nosotros. En esa historia la arquitectura siempre, siempre, siempre ha jugado un papel absolutamente protagonista. Lo teatral entonces, entendido no como lo que sucede exclusivamente dentro de las paredes de un teatro, sino como el dispositivo técnico-social que organiza el espacio compartido y la vida en común de las personas, no es una metáfora, como se ha insistido siempre, sino una tautología. El dispositivo teatral es un orden espacial que funciona a escalas múltiples, simultáneamente, y que tiene como misión principal organizarnos para la convivencia, a ser posible pacífica, aunque no siempre. Eso es lo que quiero tratar más o menos hoy, a través de una serie de ejemplos que he ido ordenando cronológicamente, en algún momento he saltado la cronología, y por lo tanto no hace distinción alguna entre espacios teatrales y sociales, interiores o exteriores, urbanos o arquitectónicos. Así que vamos a empezar con, por ejemplo, esta imagen. Esta es una imagen preciosa, ya que empieza el carnaval, pues ¿por qué no ofrecer una batería de escenarios urbanos muy afectados por operaciones de embellecimiento arquitectónico? Esto es la música, una puesta en escena para la música acuática de Händel, en el Támesis, en Londres, de principios del siglo XVIII, en concreto de 1717. Aquí la teatralidad funciona de una manera que parece figurativa, pero que yo diría que no lo es. Yo diría que aquí funciona exactamente igual a cómo funcionan algunos de los vídeos que hemos visto y a cómo funcionaban en uno de los, bueno, referencias fundamentales de esas operaciones de traslación de texto a imagen y a sonido, como el sonido amarillo de la obra Sonido Amarillo de Vasily Kandinsky, en la que Kandinsky traducía al reducido espacio escénico una dramaturgia que no era textual y que estaba basada en una secuencia de escenas cromáticas y musicales. La música acuática de Händel hace lo propio a una escala urbana, casi casi territorial, es muy grande, por lo tanto traduce notas musicales que evocan estados de ánimo a formas espaciales, efímeras en este caso, aunque pueden ser permanentes, gracias al uso extensivo, por ejemplo, del fuego, del agua, del movimiento, de los colores y también de olores, ¿no? Que era una especie de obsesión en este tipo de cultura teatral. Todas ellas se unificaban mediante la música, que jugaba un papel crucial, para poder permitir legibilidad por parte del espectador. Si no hubiera habido música como una especie de eje no narrativo, pero sí vertebrador, esto habría sido un ensamblaje incomprensible para los espectadores de la época. Ahora vamos un poco hacia atrás en el tiempo, 1439. Esto es una maqueta preciosa realizada en Italia, en una exposición que se hizo sobre Brunelleschi, una exposición mítica. Dicen que la mejor que se ha montado nunca sobre Brunelleschi, del año 1975. Y a partir de una serie de escasos dibujos y sobre todo de crónicas escritas, se reconstruye una máquina teatral diseñada por Brunelleschi para la iglesia de San Felipe que, al parecer, según crónicas, se construyó, se puso en escena para una anunciación de la Virgen. Bien, hay un texto bastante potente y muy poco conocido porque está en un libro divulgativo del Touring Club Italiano, sorprendente, de Manfredo Tafuri, magnífico, donde habla de lo teatral arquitectónico desde sus orígenes clásicos hasta prácticamente las vanguardias en Italia, exclusivamente en Italia. Un texto largo, lleno de datos y de información y de hipótesis jugosas. Más o menos lo que viene a explicar Tafuri ahí es que lo que entendemos por teatro, por cultura teatral actualmente, en el arco moderno, es decir, desde el Renacimiento en adelante, es un proceso muy complejo que va experimentando con su desarrollo temporal una serie de transformaciones sucesivas a veces difíciles de desentrañar. Por ejemplo, en el Renacimiento se dieron dos formas mayoritarias de teatralidad. Una fue la que exploró la pintura mural y de Caballete, en la que se hicieron tentativas y ensayos concretos de
espacios arquitectónicos específicos, y la otra fue mediante los tratados de arquitectura, Serlio, Palladio, etcétera, en los que se produjo la investigación filológica, lo que se llama filológica de la antigüedad, porque se buscaba rastrear el lenguaje y de una manera científica reconstruirlo en una serie de dibujos para poder reutilizarlos en la contemporaneidad, en ese momento, en el Renacimiento. Y también en los tratados se daba rienda suelta a las utopías, muchas veces sobre base teatral. Lo más importante de la cultura teatral del Renacimiento es que solo entonces comienza a hablarse de un espacio escénico estable, propiamente dicho, del que un jalón importantísimo sería esta Annunciata de Brunelleschi, porque antes de eso, en la época medieval, el espacio escénico era siempre efímero y se desplegaba en la calle. Además, era múltiple, en muchísimas ocasiones, en la mayoría había escenarios múltiples, la gente tenía como que deambular de un sitio a otro, era multisensorial, no solamente visual, y sin una posición clara para el espectador. Esto es algo bastante importante en ese formato. Solo entonces, en el interior de las iglesias, y no en todas ellas, la escena teatral adquirió un espacio que podríamos llamar propio, para la escenificación de relatos religiosos. Es decir, que mientras que la cultura teatral callejera y popular sirvió como herramienta de autorrepresentación social, la cultura escénica sacra tuvo una misión bastante distinta y probablemente complementaria a la anterior, igual que la arquitectura del caserío y la arquitectura noble, ¿no? En el caso de la teatralidad sacra, que era prácticamente la única que existía fuera de las calles y encerrada en las iglesias, su objetivo era la representación de un ideal, el ofrecer un ideal al ciudadano. La cultura teatral laica del Renacimiento absorbió de la cultura teatral sacra el modo de hacer, el carácter representativo, mientras que la popular mantuvo siempre su carácter performativo, y así produjo una escisión fundamental, importantísima, que las sucesivas vanguardias han intentado siempre como reconectar. No es, por lo tanto, ninguna coincidencia que cuando se han producido intentos profundos de renovación escénica, y podrían destacarse, entre otros posibles jalones, el romanticismo, las vanguardias históricas, las neovanguardias de los años fundamentalmente 50, los modelos elegidos por estas operaciones de ruptura, que en realidad son una reintegración, un recosido, más que una ruptura, hayan sido siempre los de la tragedia ática, por un lado, y con especial predominancia los de la teatralidad popular laica. En el marco del humanismo del Renacimiento, lo que se representaba en las piezas escénicas palaciegas no era, sin embargo, un ideal sacro, sino profano, el ideal de la antigüedad y de sus mitologías. En los patios palaciegos se ensayaban formas alternativas de organización urbana, se representaban ciudades ideales, esto es sabido. Sin embargo, en ese proceso de lo que se podría llamar profanación de lo laico hacia lo sagrado, sucedió algo muy importante, lo que, como en cualquier proceso emancipatorio, siempre se gana algo y siempre se pierde algo por el camino, y luego hay que seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando. Como decía, algo pasó en ese proceso de profanación. No solo se profanó el ámbito religioso, que era algo muy necesario para conducir a la Ilustración, sino también se profanó el ámbito político originario de la tragedia griega. ¿Por qué? Porque la escena quedó encerrada en las paredes de los palacios y drásticamente separada del espacio urbano. Con lo que desde el principio, desde el primer teatro moderno, podemos hablar del edificio teatral y de su arquitectura como un híbrido de el tipo original de anfiteatro griego y de templo. Y entonces aquí ya entran los problemas. Dos tipos arquitectónicos que en su origen no se mezclaban en absoluto, como expliqué antes. El ideal griego fue así completamente transformado al ser transformada su arquitectura. Primero, al ponerse en escena piezas dramáticas y de danza en los patios palaciegos, e inmediatamente después, con la construcción de edificios específicos para el teatro, en primer lugar dentro de los complejos palaciegos y después, gracias a las revoluciones burguesas, en la propia ciudad. Y ahora os voy a mostrar una secuencia visual de lo que acabamos de ver. Esta es la Annunciata de Brunelleschi, la maqueta magnífica. Y esto es una cosa maravillosa que, después de un montón de años de intentarlo, pude ver este verano. No sé si alguien conoce el Misteri de Elche. Es una representación religiosa fascinante que se realiza en agosto en la ciudad, en la Basílica de Elche, una tradición que combina
parte de estos dos modos de hacer, del popular y del sagrado, aunque fundamentalmente lo que nos ha llegado a día de hoy es en el plano escénico de objetos y de representación teatral, lo sagrado, y solamente en el plano musical se ha mantenido su sedimento, digamos, popular o laico, porque mezcla músicas casi bereberes, muy antiguas, con polifonías medievales y con momentos musicales que casi rozan la estética musical romántica, la sinfonía. Es fascinante. Bueno, os enseño algunas imágenes. Entonces se representa por amateurs, son ciudadanos de Elche, que pasan un año entero trabajando, ensayando los cánticos y las declamaciones, todo es cantado, ninguno es profesional, y que está sujetado por un aparato espacial, técnico y arquitectónico estable, que ha sufrido muy pocas transformaciones desde el principio, y es algo que, si tenéis ocasión, es verdaderamente emocionante. Bueno, la basílica es una basílica importante, y como se ve aquí, con el dispositivo consiste en, esto es una tela tensada, ahora veréis cómo funciona, que tiene una trampilla que se abre hacia acá y hacia acá, que está la línea divisoria. Aquí hay unas poleas, se sigue trabajando con poleas, hay unos señores ahí que suben a mano y bajan a mano este elemento, que es una granada por fuera, lo veremos que por dentro es una palmera de oro, y en la que este es el primer descenso de los tres que hace, de un niño del pueblo, que baja a anunciarle a la Virgen María que va a morir. Luego vuelve a bajar, que va a morir y que van a pasar una serie de cosas. La segunda vez que baja le dice que se va a llevar primero su alma, y la segunda vez baja, lo veremos luego, el araceli, que es un elemento escenográfico bastante interesante, para llevarse su cuerpo. Esta es la granada, y esto, bueno, es una visita turística que te hacen allí. Entonces es un artefacto muy interesante, de seda, que va colgado de aquí y, como se ve, se abre. Y esta es la escala que tiene. Esa es la no sé si la subida o la bajada de la tela, que todos los años se coloca, que se va, bueno, meticulosamente restaurando para producir el efecto de verosimilitud óptica, que está bastante logrado. Aunque, bueno, tiene también su gracia el saber, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Y este es el descenso del araceli. El araceli es una pieza fascinante porque, bueno, de la misma cuerda quitan la gran granada y aparecen cinco seres humanos como en esta especie, ¿no?, de triángulo forrado de laminillas de oro. Esto es esto es Dios, su señor con barba. Estos son, yo cuando lo vi este verano, eran dos señores mayores, muy gordos, que lleva cada uno, bueno, la guitarra y arpa, y aquí hay dos niños que llevan estas mandolinas. Entonces van bajando lentamente y cogen el cuerpo de la Virgen, que en realidad es una muñequita, porque claro, ya sería un poco demasiado, y se la llevan. Y en ese momento hay un gran momento de éxtasis, que es especialmente intenso. Este es también el momento del descenso, del ascenso del primero, del segundo, es imposible decidir a partir de la fotografía. Pero bueno, todo unificado en oro, como vimos ayer en el auditorio polaco, este barroco, no severo, sino, bueno, típicamente mediterráneo. Y este es el momento de éxtasis en el que, bueno, se utilizan recursos muy básicos, suena un gran fogonazo musical de órgano, las motitas doradas y el júbilo de todos los personajes que aparecen. Y es verdaderamente atronador, o sea, la basílica realmente físicamente vibra, se produce algo fisiológico, a nivel fisiológico está muy estudiado. Es puro efecto, ¿no? De esto la Iglesia sabe muchísimo. Bueno, de aquí quería pasar, antes de seguir un poco con la digresión, con otras imágenes un poco azarosas de, bueno, la otra cara de la moneda, que era la apropiación, que, pues, hemos hablado de cómo unas tradiciones se apropian de las otras. También el poder oficial se apropia de las autorrepresentaciones populares para representarse militarmente. Esto también es un clásico y es un fenómeno muy digno de estudio y verdaderamente fascinante, y yo creo que también tremendamente actual, no solamente por lo que sucede en Corea, sino por lo que puede suceder a un nivel molecular, micropolítico, prácticamente
en nuestra vida cotidiana y fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Bien, esta es la entrada de Jaime el Conquistador en Valencia, ¿no? Entonces es ese discurso, bueno, fabricado, mítico, tremendo, del cristiano, Matamoros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es una, en la propia Valencia, una fachada decorada con azulejos, representando esto en esa matriosca de representaciones que funciona, es un preludio a la televisión, funciona por repetición especular de un mensaje que al final acaba convirtiéndose en un mensaje falso que acaba convirtiéndose en verdad, es decir, pura propaganda. Jaime Matamoros, nada más y nada menos. Esto es en el Alcázar madrileño y esta es, bastante interesante porque, la fecha es bastante posterior, 1764, y no tenemos tiempo, pero sería muy jugoso ver cómo se produce cierta estetización de esa representación del poder militar a la representación del poder laico, ¿no? Del poder burgués, del mercado prácticamente. Podría ser una arquitectura efímera, corporal y coreográfica del poder de los mercaderes madrileños que, bueno, gravitaban alrededor de la corte de Felipe V, ¿no? Las carrozas, el boato, las pelucas, bueno, sobre esto hay mucho que decir, no me puedo detener. Más, esta también me ha interesado muchísimo, 1623, esta es anterior, porque aparecen personajes bastante interesantes. Bueno, un desfile militar, pero está mezclado con los comediantes populares y con el capitán y esta especie de, no se sabe si condenado, bueno, no sé, una figura como extraña, si un hereje o un criminal militar, pero en cualquier caso custodiado por una figura que representa el poder militar, ¿no? Y todos como en una tensa pero pacífica convivencia en un espacio genuinamente público, y extraordinariamente representativo, que es la plaza delantera del Alcázar madrileño. Y otra especialmente atractiva, que bueno, cuando aparece el agua la cosa se complica ostensiblemente y bueno, gana en complejidad. Esto es Lisboa y es un grabado español de una visita del rey de España a Lisboa y bueno, la que se le prepara, ¿no? Entonces aquí empiezan a superponerse las arquitecturas reales, las pintadas, las de cartón, las de no cartón, las geografías corporales militarizadas, los recuerdos de las naumaquias romanas, en fin, es una obra de arte total y absoluta, está ya así a nivel genuinamente territorial, dinámica, y que en la que la arquitectura se implica como protagonista absolutamente a todas las escalas, desde el más pequeño detalle del vestuario hasta la composición del funcionamiento del territorio y de sus gentes. Otra, por insistir más en el tema, de nuevo en el Alcázar madrileño, y dos imágenes simpáticas para las autorrepresentación, la legitimación del poder de la monarquía, también se construían los arcos triunfales de entradas de reyes, bautizos, bodas, ni cualquier acontecimiento vital del monarca o de su familia más próxima era motivo para añadir capas representativas al espacio urbano. Esa es Margarita de Austria, esta es una imagen más técnica de uno de los elementos, este es muy temprano, del 16, en Valladolid. Y este es ya un síntoma evidente de ese encierro en el palacio. Este es el palacio del Buen Retiro, en Madrid, el claustro Jerónimos, lo que es el parque está aquí. Este es el teatro, que fue un teatro importantísimo, importantísimo en toda Europa, porque los escenógrafos más sofisticado, más la auténtica vanguardia barroca, sobre todo en el sur de Italia, pasaba por Madrid. Eran sistemáticamente contratados y se costeaban producciones muy importantes. Esto es una de las pocas imágenes que quedan de aquello. Y bueno, esto es una imagen también de la calle Mayor en el año 1906 o 7,
para las bodas reales de Alfonso XIII. Bueno, con esto, primer paquete de fotografías. Bien, resumiendo un poco, toda la tradición moderna de la escena culta se mantuvo siempre en el ámbito de la teatralidad y de la representación. Y nunca, o prácticamente nunca, en el de la performatividad y la acción, que quedó más o menos arrinconada de los lugares de poder, en una posición claramente marginal, en lo que podríamos llamar los dispositivos sociales de distribución del poder, o bien en los carnavales y las fiestas populares, o bien en los actos de revuelta, en las revoluciones, de los que, por ejemplo, el levantamiento de barricadas sería el punto culminante. Es ahí donde se encuentra, creo, la clave del significado moderno de teatralidad, que es un concepto tradicionalmente vinculado a los mecanismos de representación y de legitimación del poder, sea religioso, social, militar, científico, político o de cualquier signo. Recorrer la historia de la teatralidad moderna desde el Renacimiento supone asistir a una serie de asaltos sucesivos al poder por parte de agentes distintos y siempre nuevos. Responde a lo que, empleando términos, digamos, de actualidad política, podríamos llamar movimientos de tablero en el dispositivo teatral. Primero, el poder mercantil de los banqueros y mercaderes italianos en la península itálica, que asaltan al poder central de la Iglesia al autorrepresentarse en sus propios espacios de los palacios según los modelos de la antigüedad que les daban perfecta legitimidad. Segundo, el poder del absolutismo barroco, que a su vez absorbe en una mezcla muy rica las dos grandes tradiciones teatrales, la sacra y la humanista. En la gran tradición de la estética teatral barroca, que da lugar a los primeros edificios teatrales importantes y modernos tal y como los conocemos hoy, muchos de ellos aún en pie. Y tercero, y ya es el paso definitivo que nos lleva a nuestros días, el asalto de la burguesía, que retoma parcialmente el modelo clásico a la vez que mantiene lo que podríamos llamar la exclusividad social en los edificios teatrales, porque tampoco entraba todo el mundo a los teatros burgueses. El apogeo de este proceso fue, sin ninguna duda, el Palais Garnier, y creo que, si no estoy equivocado, es lo que viene ahora. Entonces me voy a detener un poquito en él, para los que no conozcan su funcionamiento. El Palais Garnier en París se inaugura en el año 1875, conoce revueltas, cambios de gobierno, pasan, como estuvo bastantes décadas en construcción, pasaron muchísimas cosas en el país, muchísimos acontecimientos de tipo social y político. Pues bien, el teatro como sin nada, solamente esta ala, no solamente esta ala, todo el edificio, excepto, perdón, la otra, se mantuvieron sin ningún tipo de modificación. Y la única modificación de la que fue objeto esta arquitectura representativa, a pesar de que conoció tres regímenes políticos muy distintos entre sí, fue que de ser la entrada del emperador se llamó, en vez de poner en el plano entrada del emperador, pasó a poner entrada del jefe de Estado. Un artefacto absolutamente impasible. ¿Cómo funcionaba? Bueno, una imagen preciosa de Pizarro del año 98, por lo tanto, no han pasado demasiados, veintipocos años desde la inauguración. Es un edificio, por su cronología, muchísimo más moderno de lo que parece, por sus técnicas constructivas y también por su mecanismo programático. Una fotografía más reciente, otra de los años 40, muy bonita, y bueno, una del espacio principal. El espacio principal, evidentemente, no es la caja, sino la escalera. Eso es conocido, pero bueno, conviene insistir. Además, es espacio más genuinamente también democrático de este edificio. Está evidentemente organizado como una sala teatral, donde aquí estarían los palcos y se produciría el espectáculo de la dinámisis social burguesa, teóricamente igualitaria, en la que unos se representan a los otros y se identifican, se constituyen socialmente, se reconocen. Somos una clase, ¿no? Una clase poderosa. Manejamos el cotarro y este es nuestro templo. Básicamente esa sería, de una manera reducida pero bastante clara, cómo funciona este asunto, ¿no? Los tics lingüísticos, a Versalles, a lingüísticos populistas, tienen pleno sentido, están absolutamente justificados, hacen al edificio tremendamente eficaz en ese sentido, ayer también, y seductor, cumple perfectamente su función. Es uno de los edificios, tanto a nivel de funcionamiento del movimiento del público como a nivel lingüístico, de valores comunicados,
genuinamente funcionalista, más que la Bauhaus de Dessau o de uno de Hannes Meyer, diría yo. Y esto es muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque nos permitiría reinterpretar qué significa funcionalidad en arquitectura. La sala, que al final, en fin, tampoco es lo más importante del edificio, con este pinturas de Chagall. Y el segundo espacio estrella, el Gran Foyer, la sala de los espejos, que claramente emula a Versalles, y a través de la cual, por dos salidas, se sale a un balcón donde ya el exhibicionismo ante los losers que no pueden permitirse la entrada es evidente, ¿no? Bueno, tiene un montón de matices de discursos que demostrarían que es un edificio tremendamente funcional, que es un dispositivo Foucaultiano, es una máquina tremendamente moderna, pero tampoco me voy a detener en eso. Por explicar un poco el programa, la entrada se hacía por aquí abajo, se pasaba a las taquillas, se entraba a la gran escalera. Aquí se ve un poco cómo funciona, ¿no? En la relativa poca importancia, el poquísimo volumen de aire que tiene la sala en comparación con los espacios de circulación y de autorrepresentación de la clase social a la cual está destinado este edificio y la tecnología, la técnica, que queda, por supuesto, oculta, porque estos ciudadanos se supone que no estaban preparados para comprenderlo. Y el dibujo ya de la apoteosis donde resulta evidente. Esto es el teatro. Sin embargo, la representación sucede aquí, aquí y aquí, básicamente. Aquí había un burdel. Napoleón, Napoleón III tenía una especie de suite. Era un usuario permanente del burdel y lo utilizaba como para despachar asuntos de no estrictamente personales, sino también de gobierno. Muy interesante este dato. Bueno, se ve claramente el poco aire que ocupa la caja y el mucho que ocupa toda la envolvente, ¿no? Esto es una sección kolhasiana, o sea, lo que Kolhas llamó cámaras de mezclas en sus propuestas teatrales no es sino una reactualización a nivel meramente lingüístico, entendido esto de una manera muy superficial, de este mecanismo, ¿no? Cuando habla de, por ejemplo, la obra de Cardiff, de cómo se desenrolla el espacio de la caja para construir el foyer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto está aquí al 100%. Y además, aquí, claro, tenía mucho más presupuesto, hay más cosas. Espacialmente es infinitamente más rico. Es un edificio realmente fascinante para analizar. Y la construcción. Es un edificio modernísimo, enteramente construido en acero y enteramente forrado. Muy cínicamente de una piedra que representa unos valores contemporáneos. Bien, mientras que la escena oculta, el dispositivo teatral propiamente dicho, evolucionó fundamentalmente en el interior de los teatros y configuró lo que llamaríamos teatralidad burguesa o espectáculo burgués, manteniendo su grado de autonomía cada vez mayor, un grado de autonomía, por cierto, que permitió que las artes escénicas se especializaran, se subdividieran en, por un lado, la música, por otro, la interpretación, por otro, la danza, etcétera, a partir del tronco común. La otra forma originaria de teatralidad, que como la anterior proviene del mismo origen, la tragedia ática, evolucionó a su vez hacia lo que llamaremos el espectáculo de masas. Ambas formas de teatralidad, la culta burguesa y la popular masiva, se dan la mano solo en una cosa, en una única condición, en su condición espectacular, pero en todo lo demás son distintas, complementarias o, digamos, incluso a veces excluyentes. Los dos modelos de teatralidad pueden ser objeto de subversiones drásticas, de momentos de superación, de ruptura, y son esos momentos los que yo creo, por lo menos a mí personalmente, más me interesan a la hora de mirar a la historia de la escena, de entender cómo funcionó, y para saber qué hay más allá de los relatos canónicos tan poco convincentes. Voy a comentar dos de estos momentos. Las bodas reales de Alfonso XIII en el año 1906 y la puesta en escena de Peter Behrens en la colonia de artistas de Darmstadt llamada Das Zeichen, el signo, en 1901. La primera, por eso esta imagen de Lunardi que os explicaré, desemboca en el populismo espectacular y en la estetización de la política. La segunda en la experimentación autónoma, propia de, fundamentalmente, las vanguardias históricas, las neovanguardias y pues, las prácticas más formalistas, ¿no?
Ese es Lunardi, un italiano que pionero de la aerostática, que tuvo una presencia muy destacada de nuevo en la corte madrileña. Ahí tenéis la fecha, 1749, finales de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces es una información bastante curiosa de experimentos de aerostática que se celebraban en el reducido ámbito de cortesano. Y simplemente los traigo como para mostrar cómo había una cierta tradición, no era una excentricidad, la imagen que viene después, ¿no? Aunque el ámbito de disfrute de estas prácticas era reducido, llegaremos a este ámbito. Es una imagen preciosa, fascinante, de otro de los acontecimientos, de los eventos que sucedió en Madrid para las bodas reales. Antes hemos visto ese arco de postizo, ¿no? En la calle Mayor, y en las Vistillas, cerca de las Vistillas, se soltaron un montón de globos aerostáticos de gran tamaño para las masas. Y también algunos comentarios breves sobre, pocos años antes, sobre la versión culta, la de artistas para artistas, de Darmstadt en Alemania, que bueno, tiene una historia compleja, tiene un príncipe con cierta mirada nostálgica hacia la artesanía, entiende que se avecina un proceso de industrialización del que Alemania quiere ser líder, y paradójicamente lo que propone es una colonia de artes aplicadas, de artistas que trabajan con las manos, con un discurso anti-industrial. Y eso es presentado, entendido, y así figura en las manuales como un núcleo de la vanguardia. Una vanguardia que por una parte es regresiva y por la otra es proyectiva, positiva. Esto es simplemente un documento de aquel evento que muestra el signo que da título a la pieza teatral que se escenificó para la inauguración de este barrio, porque era un barrio experimental, digamos, bastante pijo, pero un barrio experimental. Y se le encarga a un arquitecto, curiosamente, cuya obra, bueno, un arquitecto que previamente había sido pintor, grabador y diseñador gráfico. Bueno, un gran hombre de negocios, podríamos decir, que fue Peter Behrens, el mejor electricista de Alemania, le llamaban entonces. Esto es un momento de la ceremonia que explico muy sencillamente qué consiste. Es una transgresión de la tragedia ática y de cómo recoser el desequilibrio perdido a través de la transgresión física, ¿no? Entendiendo, bueno, este es el edificio de, a ver si esto quiere, de Olbrich, que aloja, que os voy a enseñar una planta, que aloja los talleres de los artistas y unas pequeñas unidades residenciales, artistas definidos por oficios. O sea, si no podía ser una promesa más, digamos, regresiva en su discurso, teniendo en cuenta que de lo que se trataba era de liderar el proceso de industrialización en Europa y, a ser posible, en el mundo. Entonces, el príncipe, que aquí no se ve bien, pero que anda por aquí, aquí está, está rodeado de una serie de figuras alegóricas, sacerdotes, de segundo rango, por otras dos de primer rango, y a su vez por un público convocado en arco de círculo, o sea, exactamente jugando con la disposición y con el dispositivo escénico-teatral de la tragedia, ¿no? Entonces, básicamente, esto consistía en que las personas eran convocadas, o sea, una especie de evento Facebook, se venían, eran gente exquisita, aquí tampoco venía cualquiera. Eran convocadas a través de cartas y de misivas, se presentaban ahí, y a la hora perfectamente puntual acordada se sonaba una fanfarria, se abrían estas puertas y bajaba el príncipe, ahora está volviendo porque esto es la segunda parte del evento, seguido de toda esta pequeña corte, ese pequeño coro aristocrático, hasta la escalera. Por parte de cuando se llegaba a ese punto, que sucedía lentamente, por parte del público había un representante, su representante también político, o sea, el alter ego del propio príncipe, que claramente tiene, bueno, alegorías, un mensaje alegórico religioso,
aquí sería como el equivalente al alcalde, podríamos decir, al político que corta la cinta, si queremos verlo así, acudía al príncipe y se intercambiaban ese signo, que era que da título a la obra y que es un diamante gigante. Y cuando esto sucedía, cuando el príncipe entrega al pueblo el poder del diamante, todos suben al templo, que se llama Templo del Trabajo Artesanal. Se cierran las puertas con todos dentro y se ha pasado un umbral. Ha sucedido un rito purificador, este ciudadano burgués ha ingresado en el Templo del Trabajo y inicia una nueva, digamos, fase vital. Este es el edificio de Olbrich con las plantas de talleres de trabajo y de residencia de artistas. Eso es una página del texto poema de Georg Fuchs, que era un dramaturgo muy importante que colaboró en varias ocasiones con Peter Behrens. Este es el momento justo previo a la entrega del diamante. Aquí está el príncipe y aquí el representante de los laicos. Y esto es los efectos, o sea, la traducción arquitectónica, objeto, digamos, que tiene todo este discurso, porque Peter Behrens de alguna manera aplicó toda la iconografía diamantina y también toda la teatralización del umbral a la construcción de su propia casa, que fue su primera obra, y que luego reaparece en sus obras posteriores. Ese es el conocido salón de música, y cómo, aparte de que del despliegue de símbolos nietzscheanos, refulgentes, cristalinos, que bueno, tienen una cierta conexión con el expresionismo alemán, está el recurso del paso del umbral, de un umbral grueso, siempre profundo y muy rico, está presente en todas las maneras en que se pasa de una habitación a la otra habitación. Pero nos llevaría a la teatralización de lo doméstico, que sería, bueno, otro filón completamente distinto. Si seguimos avanzando, llegaríamos a Leni Riefenstahl y a la década de los años 30 y a la estetización ya abiertamente radical de la política del nacionalsocialismo. Esto es el cartel de la película del Triunfo de la Voluntad, y las imágenes que he traído son la conocida Catedral de la Luz de Nuremberg de 1934, una puesta en escena, una escenografía de Albert Speer, el arquitecto del régimen, para un discurso de Adolf Hitler. Los proyectores con los cuales se construían esas columnas de luz, bueno, es una imagen bellísima, evidentemente. El poder de seducción es total y absoluto. Y su colofón en el monumento efímero que se hizo en las Torres Gemelas previos a la construcción de, bueno, siguiente icono arquitectónico que se ha construido ahí. Si seguimos avanzando en esta versión, como de, digamos, por un lado el populismo de masas y por otro la estética teatral de la vanguardia, en un extraño cruce, de los dos, encontramos a Le Corbusier, que era muy listo y que sabía trabajar siempre con blancos y negros, como dijo Guédion en Sobre el Alambre. Era un gran trilero, capaz de hacer una cosa y la contraria permanentemente. Os explico un poco también cómo funciona el pabellón, aunque bueno, me parece que también es conocido. Son imágenes bastante bonitas de este elemento. Tenía un pequeño laguito aquí, acudía una serie de personas con un aforo reducido. Esta era la entrada, este elemento marcaba la entrada y luego por ahí salía. Este es el esquema supuestamente realizado por Le Corbusier, al parecer efectivamente realizado por Yannick Xenakis, su colaborador, donde explica aparte de la estática del elemento, el funcionamiento a efectos, digamos, sociales. El tránsito de Palais Garnier de la teatralidad burguesa a la nueva teatralidad electrónica es realmente fascinante. Esa depuración, esa esencialización está, bueno, claramente presente. También otra imagen, bueno, por aportar más información del fascinante modo en el que fue construido, con encofrado de tierra, que es un sistema ancestral, por ejemplo, del Alto Empordà y sitios así, como ancestrales y
casi míticos, pues Le Corbusier empleó para un artefacto hipertecnológico, un encofrado de tierra, la planta, la entrada, la salida, el espacio del público, los elementos, eso era un parapeto que escondía todos los focos, maquinarias estaban ahí detrás, aquí había equipos de proyección. Otra imagen del exterior, de la salida en este caso, también es como una gran puerta, ¿no? Una gran puerta gorda. Tú entras de una manera, atraviesas un umbral, sales transformado. Algo te ha pasado. Y lo que pasaba dentro era el poema electrónico, una pieza multimedia, diseñada, una especie de misterio de Elche, digamos, diseñado por, orquestado por Le Corbusier, en compañía de el Carvarese, fundamentalmente, Jean Petit y Filippo Agostini. Uno a la música, otro a la imagen fija, otro a la imagen en movimiento y otro a la luz, pero el diseñador oficial, bueno, todos los efectos, fue Le Corbusier. La pieza de entrada, en la que usaba estridentes signos lumínicos, por supuesto intentando extraer al máximo las posibilidades expresivas de su cliente, una corporación muy importante, Philips. O sea, el mensaje, que era un mensaje para la humanidad, nada menos, nada más y nada menos, en realidad era una valla publicitaria de una empresa multinacional. De nuevo, Le Corbusier siendo capaz de bueno, ser, no sé, Yoda y Darth Vader a la vez. Otra imagen del exterior refulgente de esta pieza, completamente forrada de pintura de aluminio con los tensores exteriores, o sea, una representación muy retórica de la tecnología del momento. Y otra imagen del interior. Bien. Entonces, ¿qué se puede decir un poco por intentar recoger y avanzar y acercarnos más o menos hacia un posible final? Pero voy a intentar recoger algunas ideas. Podría señalarse que a estas alturas del relato que estoy intentando construir, lo teatral y lo performativo aparecen muy mezclados entre sí. Es muy difícil identificarlos cuando el funcionamiento es teatral y cuando es performativo, en estado puro, en cualquier manifestación artística de ese momento, porque ambos modos tienden a presentarse superpuestos, mezclados, mestizos. Para dilucidar esa distinción, algo que me parece crucial para saber qué terreno pisa uno, voy a comparar también muy rápidamente dos formatos híbridos del mismo año del pabellón Philips, del año 58. Son formatos híbridos porque son en parte pieza escénica, en parte instalación arquitectónica y en parte experimento social, que es lo que a mí personalmente más me ha interesado. También manejan simultáneamente, al menos en apariencia, la representación y la acción mezclados. Pero, como veremos, el manejo que hacen respectivamente de esas estrategias es reversible. Estos son los 18 happenings en 6 partes de Alain Kaprov, que era un happening en 18 partes. No, perdón, 6 happenings en 18 partes, escenificado en un loft que tenía esta planta, dividido por paredes de plástico en 3 habitaciones, en la que sucedían una serie de cosas. Me voy a detener exclusivamente en una. Este es el guión, el libreto que recibía cada persona, en la que se explicaba paso a paso lo que iba a suceder. Aquí no había ni improvisación, ni sorpresa, ni efecto. O sea, no era espectacular, era antiespectacular. Y quería detenerme en este elemento que se llamaba el hombre sándwich, que es un cacharro diseñado por él, con un tocadiscos, unos espejos, una especie de humanoide que manejaban así, cogido por detrás una persona, la cabeza en una lata de pintura, y que en un momento dado se pasea por aquí y dos personas del público, que son evidentemente intérpretes, empiezan a pintar sobre este elemento un cuadro expresionista abstracto que era la moda del momento. O sea, hasta ese momento todo parecía como que estaba en su sitio. Eso es un plástico tensado con unos elementos de madera, y aquí hay un trozo de lienzo al que no se le imprimió, de manera que uno por delante pintaba unas figuras circulares, otro por detrás pintaba unas figuras cuadradas, y al no tener el lienzo de la imprimación funciona también translúcidamente. Lo que se está produciendo era un ejemplo de la que en aquel momento se llamó la pintura de acción, action painting, y una espacialización de las técnicas pictóricas, que era una espacialización de las técnicas pictóricas del expresionismo abstracto. Es decir,
hay una especie de llamada a la acción, una involucración absoluta del espectador. Sin embargo, es muy importante esto. Eso está funcionando a modo de dispositivo. Insisto, no hay improvisación, hay una orquestación muy precisa y el público, que también realizaba una serie de acciones, sabía dónde se estaba metiendo podía, aunque funcionaba en un régimen de, digamos, obediencia, era una obediencia absolutamente cómplice. Esto es un dibujo de cuaderno de notas de Kaprov de la escena final en la que, bueno, unas papeles caían del techo, se ponían a un lado los hombres y a otro las mujeres. Bueno, me pareció simpático que lo vierais porque Kaprov, que es una institución, realizaba documentos muy parecidos, aparte de bastante arquitectónicos, muy parecidos a los que habéis seguramente manejado vosotros. Y eso es una pieza suya que explica otras cuestiones sobre las que no tengo tiempo de detenerme. Se podría comparar con un trabajo, también otro experimento presentado en París el mismo año por Yves Klein, que es este señor, que aparte de pintar practicaba judo. Entonces esta es una exposición del año 57 en la que está haciendo judo con un amigo suyo y donde expone estos cuadros que son monocromos, que tienen el mismo tamaño y que están realizados exactamente igual, están pintados con un rodillo industrial en el color azul Klein International, del cual él dijo que tenía la patente y que en realidad era falso, y que sin embargo tenían precios totalmente distintos. Este costaba 100 francos y este 100.000. entonces esto nos va a llevar a lo siguiente. Es muy interesante cómo trabaja con procedimientos espaciales muy parecidos a los de Kaprov y cómo maneja, como un director de escena, al público de una manera diferente, que tiene, yo creo, de la cual se puede aprender mucho como arquitectos cuando se está tratando tanto el espacio interior como fundamentalmente el espacio urbano. Pero bueno, eso lo dejo ya a que cada uno hile en su cabeza como le dé la gana. Esto es un documento que invitaba a la exposición y este es el acontecimiento del año 58 que quería mencionar, la archiconocida exposición El vacío de Yves Klein, donde convoca, como Kaprov, a una serie de gente de la alta burguesía parisina a acudir a la galería de arte de moda de la ciudad. Tienen que hacer un montón de filas. Bueno, la galería tenía un escaparate que daba a la calle, se pinta del color azul que era la marca de fábrica suya. Los espectadores hacen una fila religiosamente y están encantados, es el espectador burgués del Palais Garnier, pero actualizado, es el pijo francés, y cuando entran no hay nada, básicamente no hay nada, absolutamente nada. Entonces están más encantados todavía, porque es como, ay, fíjate, estoy aquí invitado a un evento súper mega exclusivo, soy lo más avanzado, lo más moderno, lo más tal, lo más cual. Entonces un par de imágenes del espacio interior, se atravesaban dos cortinas, una azul. En primer lugar quedaba un pasillo y en ese pasillo atravesabas esta segunda cortina y llegabas al espacio que acabamos de ver. Y estas son algunas imágenes de las pocas que tiene la fundación en circulación. Este es él en el espacio blanco y esta es la tarjeta de invitación que mimetizaba. Esta era un documento que era exactamente igual a las tarjetas del gobierno republicano francés. Cualquier invitación del gobierno tenía este aspecto, entonces jugaba con eso, ¿no? Con una representación del poder político, su relación con el arte, las relaciones de clase, con la burguesía, etcétera, etcétera. Y luego, en una exposición en la que no se exponía nada, fundamentalmente. Entonces pasó algo interesante en esa exposición, que lo cuenta él en su diario, y es que había un chico joven que pensó que era un evento participativo, que lo era, porque si tú no hacías tu papel asignado, si tú no hacías la cola, si tú no hacías el que estoy encantado de estar aquí, eso no funcionaba. Sacó un lápiz y se aproximó a una pared como para pensando que podía, bueno, participar, ¿no? Y él le dijo, ah, ¿qué hace usted? Tal, y como de una manera muy dramática y muy teatralizada, quizás fue un extra contratado, con toda probabilidad, le echaron dos personas que él había contratado, dos guardias de la República Francesa. Entonces había una esterificación del poder a nivel espacial bastante perversa. Entonces, yo creo que esto... Esta pieza siempre se ha interpretado como lo contrario y en realidad a cualquier llamada a la participación suele esconder un cierto porcentaje de manipulación. Con el paso del tiempo, 10 años después, este tipo de
delicadezas, de sutilezas en el funcionamiento de los dispositivos de organización social y política son analizados cuidadosamente por los artistas, los situacionistas fundamentalmente, y desemboca en las revueltas del mayo francés. Algunos ejemplos de su estética y de su llamada a la acción directa, y cómo eso produce una absoluta actualización de la dimensión performativa de la fiesta pública, que se ve claramente aquí. Hay una puesta en escena orquestada por los situacionistas, dirigida. Hay unos figurantes, hay unos actores principales, hay unos actores secundarios. Y lo que es interesantísimo aquí es el rol de la arquitectura, que, por supuesto, como siempre, marca, pero que también provoca una dramatización social u otra. Aquí el problema fue terrible, porque la arquitectura quedó así, absolutamente arrasada, absolutamente destruida. Esta drama social fue terrible para la arquitectura. Le obligó, es un antes y un después, y obligó a la arquitectura a verdaderamente repensar sus relaciones con el tejido social, la producción del espacio y el poder político. Me acerco al final. Pocos años después, el desencanto mayor de 68 sale regulín, y la cultura arquitectónica, insisto, tiene que reinventarse y lo hace desde múltiples maneras. He elegido esta, el proyecto final de carrera de Ren Koolhaas en el año 72, Exodus, porque me parece que hace un uso extensivo de la teatralidad, sobre todo a través de un uso muy teatral, muy narrativo y muy de relato abierto del programa, de lo que llamamos programa, de para qué el espacio, de qué se hace en el espacio. Y me parece un proyecto muy revolucionario en ese sentido, a un nivel estrictamente disciplinario. Y también, por retomar una terminología que se habló ayer, especificidad y autonomía, cómo trabaja autónomamente. Y cómo autónomamente busca ciertas capacidades emancipatorias. Otra cosa es que lo consiga, pero desde luego no podía estar mejor intencionado, con toda su carga de polémica y de cinismo. No voy a detenerme en cómo funciona, aunque creo que todo el mundo lo conoce. La ciudad de Londres está dividida entre una parte mala, que es la ciudad real, el mercado, el capital, ¿no? Esa es la interpretación clara. Y una buena, que es esta banda, de un ancho, creo que de, no sé si 5 kilómetros, que lo da, de 500 metros, perdón, que lo dan los bordes de las dos piezas verdes, y que determina la geometría del proyecto de Koolhaas, que divide en 11 cuadrados. Entonces, en la memoria, que es un guión dramático, en lugar de decir 3 dormitorios, 5 dormitorios, te cuenta qué hacen esas personas, o qué podrían hacer en esta especie de arquitectura absoluta y autónoma, autónoma de su financiación, del poder político, de la gestión, por supuesto, utópica, y necesaria de vez en cuando, hoy día mucho. Bueno, entran por aquí y entonces van pasando por una serie sucesiva de estadios. Interesantes dos cosas, de las muchas que se pueden comentar. Bueno, esto es una de las imágenes del cuadrante de la higiene del baño, que es donde de nuevo se hace un uso extensivo de la teatralización y del palco, del ver, ser visto, pero también tiene algo de sauna gay, cuarto oscuro, pornografía, en fin, todas las liberaciones correspondientes a la época están plenamente incorporadas, ¿no? Y este, que es el único cuadrante, el de la vivienda, donde no hay una dimensión absolutamente pública y fascistamente pública, porque el discurso de Exodus, que es muy ambivalente, tiene doble filo, consiste en que aquí la gente entra y está prácticamente toda su existencia vital dentro de esta absoluta, de la arquitectura absoluta, está obligada a trabajar, a convivir con los otros. Apenas hay resquicios para la individualidad, apenas hay espacios individuales, excepto aquí. Y de ese cuadrante es esta imagen. ¿Qué pasa después? Bueno, pues todos lo sabemos. Esto es el año 93, creo, y Chumi hace le da forma, digamos, a lo que se conoce como el preámbulo a la celebración neoliberal, recuperando la teatralidad barroca tradicional, para inaugurar el Parque de la Villette, y como expresión de un poder político
absolutamente laico, neoilustrado, pero ya digo, con una gestión pre-neoliberal clarísima, se recupera el lenguaje que vimos al principio de las monarquías europeas. Es muy interesante. Al margen del uso sofisticadísimo y efectos estrictamente disciplinares que hace de la traslación mediante la mediación gráfica, que es nuestra herramienta principal, de unas cosas a otras, ¿no? De luz a forma en el espacio, fuego, luces, etc. También, un poquito después, esa teatralidad, entre comillas, popular en el Sambódromo de Río de Janeiro da lugar al carnaval de las diferencias, a las filosofías de las diferencias, también tremendamente desgastadas y absorbidas por la, hegemonía de las políticas neoliberales. Una imagen muy, muy clara y que tanto nos tiene encandilados a los arquitectos y con la que creo que debemos mantener con ese tipo de cuestiones un cierto escepticismo. De aquí pasaríamos a la teatralización total de la vida, ya una teatralización obligatoria y fascista. Si no te autoexhibes permanentemente, no eres un sujeto perteneciente a la esfera social. Otro ejemplo es uno de los capítulos de la serie Black Mirror. Yo creo que también es interesantísimo para analizar y para reflexionar sobre él y sobre estas nuevas teatralidades casi fascistas, ¿no? Y nuevas formas de relación mediadas por las tecnologías arquitectónicas en este caso. Y una pieza de un artista catalán, Roger Bernat, un artista muy importante a nivel internacional, que lleva una década trabajando, poniendo en escena esta pieza llamada Dominio Público. Esta es en Brasilia, hace muy pocos años. Es interesante que sea en Brasilia, donde lo que hace es repartir al público. El público es convocado, se le reparten unos auriculares y empiezan a recibir instrucciones. Al principio todas van al unísono y poco a poco empiezan a diferenciarse unas de otras. Entonces se empiezan a formar bandos, empiezan a escenificarse ciertas confrontaciones típicas de ciertos antagonismos binarios típicos, hasta que se va complicando. Entonces es bastante interesante porque es una crítica muy sutil a toda la idea de participación en las artes y en la gestión política, y también a la propia política de la representación. Es una pieza excelente y siempre la suele poner en escena en escenarios urbanos muy, muy significantes, en este caso nada más y nada menos que Brasilia. Muy bonita. Este es el momento gracioso en el que, claro, tú estás, tu personaje está siendo retransmitido por auriculares y tú, obedientemente, porque eres guay y muy moderno y quieres participar, estás, siendo exquisitamente manipulado por el director de escena que está ejerciendo de director de escena. Es muy interesante. Y quería cerrar con una imagen que me parece muy atractiva de una propuesta arquitectónica del dúo de arquitectos italianos Dogma. Este proyecto tiene ya unos años, se llama Stop City, y también se plantea en términos agonales hace una propuesta de lo que llaman arquitectura absoluta. Bueno, por supuesto es muy retórico y muy teórico, en el que ¿cómo se relacionaría esto con esa teatralidad? Voy a intentar cerrar de una manera muy sencilla explicándolo, como por lo menos como lo entiendo yo. Esto se llama Stop City porque la arquitectura que proponen es una arquitectura absolutamente antiurbana, en el sentido de que si la conducción urbana es absolutamente indesligable de las fuerzas del mercado, y la mejor ciudad es aquella por la que el capital fluye con más rapidez y con menos nivel de rozamiento, quizá esto ha ido demasiado lejos. Y quizá una arquitectura que frene, o sea, que limite, que se separe de ese tipo de dinámicas, puede ofrecer cierta resistencia para producir algo que yo creo que cualquier ser humano echa de menos, que son esos espacios parecidos a los que vimos ayer en el lobby de la Filarmónica de Polaca, donde el arquitecto no entre y donde nadie entre, donde cualquier cosa sea posible. Y dentro de la ciudad, porque la ciudad no tiene límites y empieza a cubrir
bueno, todo el planeta, donde se dé una teatralidad originaria, no programada, no diseñada, ni por mecanismos de participación, ni por ninguno. Yo creo que la propuesta de Dogma en ese sentido es bastante adecuada. Pero bueno, no sé si eso tiene sentido, pero aquí lo dejo. Gracias. Claro que es un modelo, pero es un modelo relacional,
dialéctico, cuestiones que penetran, para que ese funcionamiento se mantenga. Siempre estaremos a vueltas, es un tema eterno que nunca tendrá una solución final. Siempre tenemos que estar a vueltas con cuestiones de porcentajes y de cocina, de cuánto de uno, cuánto de otro. No sé si me estoy explicando, pero el carnaval funciona como ruptura del tiempo cotidiano. Igual que la agencia funciona como capacidad de acción dentro de una estructura. Porque si no, solo hay subjetividades flotantes, individualidades exacerbadas, que no se podían comunicar las unas con las otras. Sé que es un poco complicado, pero no, creo que... No sé si te estoy aclarando o no. Bueno, solo en parte. Solo en parte, pero tampoco quiero... Tampoco quiero monopolizar, y me parece que Chencho quiere preguntar algo más. ¿O no? Sí. ¿Me he confundido? No, sí. Yo quería preguntarte algo. Has hecho un recorrido a lo largo de toda la historia y hay ejemplos contemporáneos, ¿no?, que has llegado. Pero a mí me gustaría, efectivamente, digamos que a partir de la modernidad teatral y, digamos, el caso de Brunelleschi, o el punto de Brunelleschi puede ser un punto a partir del cual empezar a contar ese tiempo, el teatro y la ciudad aparecen completamente unidos. Sí. Y entonces, pero además un tema muy interesante en la Escuela de Arquitectura y en el seminario que hemos hecho, y es que el teatro se convierte en un laboratorio de la propia ciudad. Desde luego. Entonces, y luego, más adelante, existe una relación entre público y ciudad que se va rompiendo de otra forma. Es decir, todo esto a partir de tu desequilibrio, el equilibrio perdido, ¿no?, del teatro griego, ¿no? Entonces, en el que, por ejemplo, a través de las escenografías, que son una representación de la ciudad, ¿sí?, con el Teatro Olímpico de Vicenza, pues realmente lo que hay es una continuidad entre el público y la propia ciudad. Eso se busca, ¿no? Bueno, hay distintas posiciones relativas entre el público y la ciudad, y la pregunta sería, ¿cuál es el lugar del espectador en la sociedad urbana contemporánea? Por supuesto que hay un solo lugar. Y luego, es que depende de tu capacidad de agencia individual y también colectiva, en función de a qué grupo social o qué comunidad social pertenezcas, si no tienes alguna. Y por supuesto que no hay un lugar único para el espectador, esperemos que no. No puede ser un lugar fijo y estable. Hay un lugar, en el teatro completo hay, que falta. Pero eso es una maravillosa teología. O sea, las artes escénicas no, a los recursos actuales. Las artes escénicas hace tiempo que saltaron esos límites, aunque es un espacio natural y es en los teatros donde se las ve en operación. No necesariamente, lo que funciona no trabaja jamás de todos los teatros, pero por ejemplo esa pieza siempre la hace, o casi siempre, en las puertas de un teatro. Entonces la gente no entra. O sea, ese plano histórico no se puede prescindir. Pero ¿cuál es el lugar? Desde luego tiene que ver sobre todo con las tecnologías de la comunicación. Para mí es que está evidente. Con las ventanas electrónicas que terminan de las comunas. Ahí está. Pero eso es una parte. La otra es la plaza y la calle. O sea, llevamos ya años experimentando un auge en el uso extensivo y la reivindicación extensiva por parte de una ciudadanía que se ha dado agencia a sí misma ocupando calles y plazas. Entonces es una cuestión de receta de cocina de dialéctica, nunca superables, siempre. Entonces el lugar que está entre la plaza y la calle y frente a una ventana electrónica que puede estar en su propia casa o en cualquier lugar, porque puede estar en el espacio de un avión. O sea, el lugar es el espacio basura, junk space, de colchas. Ese es el telón de fondo, es evidente. El problema, pero es que para eso no hace falta arquitectos, se produce solo. Yo creo en el mundo que solamente debemos entrar para producir contra junk space allá donde se pueda. Ya vimos magníficos ejemplos, ¿no? Magníficos. Y lo que parece que es, hombre, claro. Sí. La escala es lo de menos. Depende de tu capacidad de agencia y también de tu ambición personal.
manía, como autor, pero está claro. Y el Jack Space es físico y virtual, material y electrónico. Así que es la clave. Entonces, claro, sería meter pequeños carnavales puntuales.